Hoy, en Sello Nacional, te abrimos las puertas de la empresa que se ha posicionado como la número uno en desarrollo, producción y exportación de denim en Paraguay. Es uno de los referentes para muchos en el rubro y trabaja para llevar moda a distintas marcas del Cono Sur. Blue Design América es especialista en vintage jeans. Acompáñanos a conocerla. ¿Sabían que aquí en Paraguay una sola empresa fabrica más de 9.000 jeans en forma mensual? Hoy visitamos a Blue Design América, una empresa paraguaya considerada una de las más tecnológicas de Latinoamérica y además es la primera en contar en Sudamérica con la certificación LEED. Vamos a conocer de qué se trata esta certificación y por supuesto también mostrarles el proceso de fabricación desde la materia prima hasta varios de los modelos de los jeans terminados. Les invito a que me acompañen a conocer este impresionante proceso. Buen día, Jorge. Permiso. Buen día, Miguel. ¿Cómo estás? Buen día, Jorge. ¿Qué decís? Bien, che. Gracias por visitarnos. Ok. Bueno, Sello Nacional te visita hoy, Jorge, para conocer sobre Blue Design, esta empresa que realmente marca un hito en la fabricación de jeans en Paraguay. Queremos conocer el paso a paso de ese proceso y que nos cuentes más también sobre lo que es esta gran empresa que lo montaste sin miramiento, con toda la última tecnología del mundo en materia de fabricación de jeans. Bueno, como te decía, gracias por visitarnos y por darnos este espacio. Y todo lo que podamos aportar, desde luego, siempre estamos a disposición. Bueno, te cuento, esta empresa fue construida con normas bastante especiales, porque desde el inicio decidimos hacer una certificación LEED. LEED es líder en eficiencia energética y diseño sostenible. Totalmente. Está otorgado por el Consejo de Construcción Verde de los Estados Unidos y es una certificación súper exigente. Por empezar, desde el día número uno de la obra se tienen que hacer los desagües pluviales, los camiones tienen que lavar sus ruedas para salir. No podés estar instalado en un lugar donde no haya super accesos públicos. Nosotros estamos entre ruta 1 y ruta 2. Y los materiales como el hierro, las maderas, deben ser reciclados obligatoriamente, no pueden ser nuevos. Y después está el trabajo ecológico o de aprovechamiento energético, como lo dice su título. Donde, por ejemplo, tenemos aire acondicionado en toda la planta. El aire acondicionado toma el calor del ambiente y calienta un boiler y lleva el agua a 70 grados. De modo tal de que cuando el agua tenga que entrar en la caldera solamente funciona para elevar la temperatura solo 20 grados. Entonces el aprovechamiento energético es enorme, es decir, ahí usas menos briquetas, usas menos energía del medio ambiente. Totalmente. La planta tiene dobles vidrios en el perímetro, en todos los vidrios. Tiene casi un metro y pico de aislación térmica en los techos. Es decir, si no hubiera aire acondicionado, normalmente suelen haber en verano, por ejemplo, 45 grados de calor, acá hace 35, 33, normalmente así como lo tenemos. Las pinturas que se usaron son pinturas sin tóxicos. Es decir, la certificación LEED te obliga a hacer un diseño de tu planta que es sostenible ecológicamente, sostenible energéticamente. Es súper exigente a este nivel, te controlan permanentemente, tenés que ir presentando estudios de aprovechamiento energético, viene gente de los Estados Unidos, es un tema como muy exigente. Claro, ahora lo que hay que recalcar también, Jorge, en este caso, que esta certificación LEED, solamente dos empresas o dos edificios en el Paraguay lo poseen.
el edificio del BBVA, que hay que decirlo, y Blue Design es la segunda. Es decir, son las dos únicas construcciones en Paraguay que tienen la certificación LEED. Hay algo más importante. Esta es la única empresa de la única fábrica de Latinoamérica con certificación LEED. Ah, todavía un dato mucho más importante. Más importante porque la tenemos en Paraguay, digamos. Sí, señor, totalmente. Esta empresa, como te decía, tiene 17 años de vida. Decidió hacer esta inversión hace dos años. Y el año pasado, en junio, comenzamos las actividades. Y volviendo al tema LEED, que no quiero olvidarlo, nosotros hicimos una planta de tratamiento muy exigente, una planta de tratamiento de efluente, es decir, el agua que no usamos, que es fundamental y que trata el agua de la lavandería, el agua de los baños y la reaprovecha. El agua de la lavandería la reaprovecha en un 45% en esta primera etapa, pretendemos llegar al 80% de reaprovechamiento del agua de la lavandería, que son miles de litros. Uh-huh. Y después el agua de los baños se trata y se utiliza para riego. Correcto. Esta planta de tratamiento cumple con normas europeas, es decir, está más allá de las normas que exige el Paraguay, es decir, no solo cumple las reglas que exige Paraguay con respecto al tratamiento de efluentes, es muy exigente, pero el que exige Europa tiene más componentes y nosotros la hicimos porque trabajamos para multinacionales que nos exigen este tipo de tratamientos. Correcto. Me gustaría mucho mostrarte cómo es el proceso para que conozcas y para que la gente sepa. A lo que venimos. Se pone un jean y no sabe bien cómo se hace. Me gustaría mostrártelo si me acompañas. Con mucho gusto. Vamos. Vamos. Eso comienza en lo de los clientes. Nosotros normalmente tenemos, los clientes son clientes estables con los que trabajamos permanentemente. El jean tiene la particularidad de que no se puede diseñar en un escritorio, es decir, necesitamos sí o sí de una lavandería, con lo cual normalmente nuestros clientes o vienen acá y diseñamos juntos las colecciones o generalmente nosotros somos los que proponemos los diseños y los terminamos de ajustar con los clientes. Esta sección es donde se hacen los moldes. Es como que primero elegimos las telas, vemos el tipo de lavado que le vamos a hacer e inmediatamente lo que hacemos es trabajar los moldes. Esta es una tabla de digitalización donde si el molde es dibujado a mano, En esta pizarra se digitaliza, quiere decir que se toma el molde como para que entre dentro del software de la computadora, donde después la modelista va a generar el diseño de los bolsillos, el diseño de los diseños más precisos de cada pantalón. Regresar. Quédate con nosotros para aprender mucho más de la mano de Blue Design América, aquí en Sello Nacional. Esta es la sala donde hacemos las muestras o los prototipos. Ese sería el segundo paso. Primero hacemos los moldes y aquí cortamos una sola muestra, una sola prenda. Y aquí las personas que trabajan en esta sección son las que desarrollan el sistema de costura en una sola prenda, que después va a ser copiado en la producción, digamos. Esto es cómo va a ser la producción.
Bueno, este es mi lugar preferido, te diría. Porque, como te contaba, primero vienen los moldes, después se hacen las muestras, y las muestras vienen en crudo. Y acá es donde se inventa el lavado. Acá es donde se determina cuánto tiempo de piedras le voy a dar, qué tipo de productos químicos le voy a colocar, el color al que voy a llegar. Todo eso se va registrando. Estas máquinas son como idénticas a las que están en producción, en la misma relación de tamaño de tambor. Es como una lavandería en pequeño. Hay muy, muy pocas lavanderías que tienen un laboratorio de este porte. El punto es que nosotros hacemos un producto como altamente diferenciado. Necesitamos de esto para ensayos. Necesitamos producir cientos de muestras al mes. Y por eso es que armamos este lugar. Cuando me decís de que hay laboratorios, o sea, hay muy pocos laboratorios que tienen un laboratorio de este porte, ¿a qué específicamente nos referimos? ¿Qué tecnología tenemos acá, Jorge? No, acá tenemos la máxima tecnología que existe en esta industria en pequeño. Normalmente las lavanderías en Latinoamérica, básicamente en Europa, casi todas tienen. En Latinoamérica normalmente esto se hace en producción. Es decir, las muestras se realizan en el mismo lugar donde se realiza la producción. Le tenés que lavar un pantalón y lo tenés que bajar de color, lo ponen en una máquina que esté haciendo ese trabajo y lo tratan de bajar de color con lo que están trabajando. Acá se hace específico, se hacen pruebas específicas, se viven todos los procesos específicamente de a una muestra, digamos, no sé cómo explicarlo. Es un ensayo para después que las producciones salgan con el estándar de calidad que requieren. Hay mucho de prueba y error, digamos, acá. No llegaste al color, acá se diseñan las roturas, los bigotes, las arrugas, todo. Bueno, ahora, dentro de todo esto que decís, que lo definís como el sector preferido tuyo dentro de la empresa, que por eso ha de ser bastante especial, ¿cuál sería uno de los procesos que a tu criterio podríamos identificar plenamente? Te quiero mostrar un compañero nuestro que es el que realiza los diseños de desgaste de todo el pantalón. Él lo hace muy despacio, como verás, porque va generando, en base a una muestra que él toma, va generando distintos bigotes que tienen sombras, distintos desgastes, todas las roturas, todo lo que contiene el pantalón para que quede como vintage, como te contaba, parte del proceso lo hace Rodrigo. Correcto, entonces le hace las, cómo quedaría finalmente el jeans después de realizarse el proceso donde vamos a hacerle el pre-lavado. Exactamente, que vamos a conocer después. Mirá, el pantalón, acá es un buen ejemplo. Ajá. El pantalón, la tela es así. Siempre. Originalmente siempre es así. Más oscura, más clara, pero generalmente es así. Sí. Y así termina. Lo que está haciendo en este momento Rodrigo son estos bigotes. Correcto. Esos bigotes. Entonces, este es el principio del proceso. Él los hace con una determinada intensidad, con un determinado sombreado, que después, al bajar de color el pantalón, fíjate que arrancamos de un oscuro y terminamos en un claro, al bajar de color, queda como natural, como si esto hubiese sido producido por el uso de la prenda. Vale decir, en el sector donde vamos a realizar el prelavado propiamente, Jorge, respeta estas marcas que el compañero lo está haciendo. Exactamente. Básicamente. Así es. Ajá. Así es. Ahora, los diseños que decís, la parte de roturas y aquello que nos va a llevar a producir una prenda nueva, pero que aparentemente es vieja, también se realiza acá. Exactamente, también lo realiza él. Como te decía, él realiza el diseño de un pantalón y después se hacen moldes para copiar lo que él diseñó, tanto en la máquina láser como en las manualidades propias del sector de la lavandería. Excelente. Bueno, después de tener todas las marcas hechas, todo el diseño que él lo está realizando, ¿cuál es el proceso que sigue a esto? Una vez que se generaron los bigotes y los desgastes, ahí va a la sección de lavado.
ahí lo bajamos de color, le fijamos el color que va a tener finalmente el pantalón. Vos calculás que para que una rotura se produzca, la intensidad con la que la tenés que producir acá es menor, puesto que se termina de romper en la máquina con los desgastes de las piedras. Exacto. Entonces es bastante especial este tema. Si él se va, rompe más de lo que tiene que romper, el pantalón se rompe todo. Claro. Entonces él sabe, en base al proceso que le sigue, él sabe hasta dónde tiene que romper para que finalmente el pantalón termine con la rotura que tiene que terminar. Excelente. Bueno, vamos a hacer así, va lavado, secado. Los procesos, para contártelos desde acá, son primero esto que le llamamos previos o manualidades. De ahí pasamos al lavado, secado, y muchas veces resinamos las prendas y las horneamos. Digamos, las sometemos a 130 o 140 grados de temperatura para que esas resinas se cocinen. Esas resinas sirven para dos cosas: o dan brillo, o dan color, o son las que te permiten hacer arrugas permanentes, como que el pantalón siempre estuvo arrugado. Ah, correcto. Bueno, perfecto. Vamos entonces hasta la hora a conocer el resultado final de este trabajo que está realizando el compañero. Perfecto. De la pausa. Te seguimos mostrando cada paso para la fabricación de jeans. No te muevas, ya regresamos. Bueno, estamos acá en el depósito de materias primas, que es donde comienza toda la operación. Para antes de contar cómo es el proceso productivo, las materias primas nosotros o las adquirimos del mercado local, en el caso de los tejidos solamente por Manufactura Pilar, con quien tenemos una especial alianza, y el resto de los tejidos los importamos de todas partes del mundo. Nuestros principales proveedores están en Turquía, en Pakistán, en India, y es de donde están las fábricas más importantes de tejido de denim o tejido de jean del mundo. Aquí se estoquean las materias primas. Este es un depósito que está en condiciones de luz y humedad especiales. Las telas no pueden estar expuestas al sol, no pueden tener exceso de calor, etcétera, etcétera, para preservarlas. Y llegan las materias primas, las clasificamos y las estoqueamos en estas estanterías. En este sector es donde se preparan los pedidos o las órdenes de producción. Se separan, por decir, un cliente nos pide 1000 pantalones, separamos la cantidad de tela según el consumo que sea, y en esta máquina se revisa rollo por rollo. Y esta máquina tiene como dos funciones. El operario, como verán, va marcando los defectos que puedan haber en los tejidos, y es el primer control de calidad que tenemos en cuanto a la materia prima más importante nuestra, que es el jean. Y además va poniendo los tejidos, los va reposando en estas bandejas, y quedan durante entre 12 y 24 horas quedan reposando en estas bandejas. Esto es, en este caso, son tejidos que tienen porcentajes de lycra o de elastano, de stretch, y para que controlar los encogimientos es de vital importancia que el tejido quede reposado durante las horas que mencioné. Entonces, esta máquina, como decía, tiene esas dos funciones. Por un lado hacemos control de calidad, y por el otro lado se van extendiendo las telas para dejarlas reposar. Ahí podrán ver las bandejas que están esperando para subir a producción.
Una vez que los tejidos están reposados, controlados, que las órdenes están prontas para pasar al segundo paso, van por este montacarga al primer piso, que es donde viene el segundo paso. Si me acompañan, les muestro cómo es. Todos los sistemas de layout son con el método Toyota, son todos una U. Es decir, ahora estamos subiendo y lo que va a pasar es que la producción va a ser una U hasta volver a la segunda estación. Esta es la sección de extendido y corte. Acá llegan los rollos de tela, se colocan en la máquina que ahora vamos a ir a ver y después se procede al corte de las partes. Les muestro. El proceso en realidad comienza con el desarrollo de producto. El desarrollo de producto consta en las muestras que van a constituir el prototipo con el cual vamos a hacer la producción. Este es un proceso que comienza con la realización de un molde, el diseño de un molde, que es lo que genera el estilo del pantalón, si es un pantalón ajustado, menos ajustado, depende de lo que busquemos, y donde se generan todos los detalles del pantalón. Ese molde es acomodado en esta mesa a los efectos de después generar el corte del pantalón. Ese acomodado se hace de forma automática, es decir, en realidad lo hace una computadora, y es a los efectos de aprovechar de la mejor manera el tejido. Como les comentaba, de las bandejas que vimos abajo, son colocadas en esta máquina, y esta máquina, con la ayuda de dos funcionarios, van extendiendo las telas a lo largo de la mesa. De forma automática lo van haciendo. Esto normalmente hay muchas fábricas que lo hacen en forma manual y los operarios van y vienen con los rollos de tela. Esta máquina lo hace de forma automática y lo hace de manera perfecta. Acá vamos a ver cómo funciona esta parte, que en realidad es el extendido del tejido. Esta máquina, como verán que está al final de las mesas, es la cortadora. Cuando una vez extendidos los tejidos, entran automáticamente en esta máquina, que ahora van a ver cómo funciona, y esta máquina genera el corte de todo lo extendido. Vean cómo funciona. Regresar del corte. Te mostramos el tratamiento especial que recibe cada prenda. Quédate con nosotros aquí, en Sello Nacional. Partes cortadas son clasificadas y etiquetadas en cuanto a los talles, cada parte es enumerada y este es un proceso que se hace aquí y después depende de si son bordadas o no son bordadas, ahora les voy a mostrar,
pasan a estos canastos que ahora en un ratito les voy a contar cómo se distribuyen estos canastos. Esta es una máquina de bordar que tiene 12 cabezales. Para lo que nosotros solemos bordar es suficiente. Y aquellos pantalones que llevan los bolsillos traseros o llevan detalles de bordado, una vez que se terminan de cortar y acomodar las partes, vienen las partes que son a bordar, vienen a esta sección en donde se bordan. Fíjense cómo funciona esta máquina. Que las partes están clasificadas o están bordadas, se colocan en estos canastos antes del ingreso a la costura. Es importante destacar que nosotros estamos organizados en células de costura, es el método Toyota, es decir, que cada célula genera la prenda completa. Esto es un sistema que mejora la performance de la producción, además de tener un control muy exhaustivo de la calidad. Ahora Julio, que es el jefe de planta, les va a contar cómo funcionan estas cajas en relación a las células. Bueno, las cajas funcionan de la siguiente manera. Una vez que los cortadores cortan, colocan en las cajas en 20 unidades cada una. Y se va depositando en estas cajas, se colocan para la célula 1, está designado aquí, para la célula 2 aquí, para la célula 3 aquí y para la célula 4. Todos contienen 20 unidades de prendas, 20 bolsillos, 20 traseros y las partes pequeñas fueron organizadas aquí en el sector de previo. Una vez que el sector de previo terminó, se colocan en esta. Hay un muchacho, hay una persona encargada que alzan esta caja y lleva la célula. En la célula hay unos colores que se llaman verde, rojo, amarillo, donde van a ir depositadas estas cajas. Cada caja contiene 20 unidades, que es la cantidad de prendas que saca cada célula cada hora. O sea, cada una hora salen 20 prendas. Una vez que termina, cada color va retrocediendo la caja, la persona va depositando otras cajas nuevas a la célula. De esta manera funcionan las cajas. Acá nos estamos dirigiendo a la célula 2 de costura, donde, como les explicaba recién Julio, acá tenemos las cajas y según sea la necesidad, se va abasteciendo. Digamos, cuando estas bajan y entran a la línea, entonces el operario que está a cargo de la distribución de las cajas viene porque sabe que esta línea está por quedarse sin abastecimiento. Lo que decía Julio con relación a las cantidades es un ejemplo. Una célula tiene que producir alrededor de 100 prendas por hora. Y la idea es que entra un corte, va dando la vuelta por toda la célula hasta llegar al final, a la prenda terminada, donde es controlada una a una, se hace una limpieza y un control de calidad. Bueno, por aquí, por este tobogán, bajan las prendas a la lavandería, que es el nuevo proceso, digamos, el otro proceso que comenzamos a vivir en la producción. Normalmente este es el primer proceso que se produce en la lavandería, que son
llamamos previos, pero son manualidades, son artesanías. En general acá se producen los desgastes que hoy se usan en los pantalones, que son los bigotes, las roturas y los desgastes propios de un pantalón de jean. Acá verán que él tiene un marcado de bigotes y él va desgastando el pantalón como para que esos bigotes queden marcados. Sin embargo, aquí él está haciendo un proceso de desgaste general del pantalón que se hacen con lijas especiales. Es un proceso absolutamente artesanal y no hay otra manera de hacerlo en algunos tipos de pantalones. Bueno, yo les mostré cómo se generan estas artesanías y estas manualidades en el inicio del proceso de la lavandería, pero esta es la versión automática de eso que vimos ahí. Esta es una máquina láser, también de última generación, que es capaz de producir todo lo que veíamos que se hace artesanalmente en la otra sección. ¿Por qué existen las dos? Hay determinados tejidos que solamente pueden ser procesados a mano de manera artesanal, y hay otra mayoría de los tejidos que pueden ser producidas en esta máquina, que además de tener una gran velocidad, genera una reproductividad impecable, es decir, estandariza la producción de manera impecable. Además, anteriormente este tipo de máquinas no generaban un proceso muy natural, los pantalones se veían artificiales. Hoy esto se ve exactamente igual que como se hace a mano. Aquí hay un diseñador gráfico que toma una foto del pantalón y hace el diseño de los desgastes, de los bigotes, de las roturas que después vamos a ir a producción. Y en esta máquina, como podrán ver, se materializa esto diseñado en cada pantalón. Regresar, te mostramos los últimos procesos de producción de jeans que Blue Design América te ofrece. Enseguida volvemos con más. Sello Nacional. Después de todo el recorrido que ya realizamos hasta aquí, llegamos hasta el sector que realmente hace la diferencia en cuanto a fábricas de jeans se refiere, ¿no es cierto, Jorge? Exactamente. ¿A qué nos referimos cuando llegamos al sector que hacemos la diferencia? Digamos que nosotros en la jerga decimos que coser una prenda es como que cualquier país puede coser una prenda, cualquiera puede hacer una prenda. No cualquiera la puede lavar linda o la puede lavar con la naturalidad que realmente hace la diferencia. Y esto es donde, en este sector es donde se produce eso. Acá hay mucho de la experiencia y por el otro lado, como vimos en el laboratorio, todo lo se genera y se inventa ahí y se industrializa aquí. Si bien las máquinas son de fundamental importancia, el know-how de los que operan es aún más importante. Sin embargo, acá tenés maquinarias italianas y españolas y son realmente los Ferraris de esta industria. Es decir, Tonello, la marca Tonello es el líder absoluta en lo que es máquinas de lavar y de teñir. Son totalmente autónomas, autómatas.
pesan 13 o 14 toneladas cada una, vuelcan las prendas, imprimen vapor, imprimen calor, es decir, hacen todo automáticamente, las fórmulas se hacen por computadora, los operarios no pueden tocar esas fórmulas y además son ecológicas, son de bajo consumo, todas las máquinas que están acá. Correcto. Bueno, básicamente, Jorge, el funcionamiento interno de estas, ¿qué es lo que se realiza en su interior y qué resultados nos dan en relación a lo que son, en este caso, los jeans? El jean, la tela de jean, como vimos en el corte, es cruda, es decir, es azul oscuro. Exacto. Lo que hacemos acá es lavar y secar. En el lavado, que se hacen en todas estas máquinas, se les ponen piedras, se les ponen insumos químicos que hacen que el pantalón baje de color. Hasta donde uno quiera que baje de color. Pueden quedar azul oscuro, azul medio, azul claro, blancos. El pre-lavado que le llamamos. Es el pre-lavado que se inventó más o menos en los años 70 y que hoy está súper sofisticado con muchísimos productos químicos y muchísimas situaciones que generan contrastes en la prenda. Nosotros buscamos en el pantalón, nosotros somos especialistas en el jean vintage. Sería el jean viejo, el jean que es usado. Entonces, lo que tratamos de imitar es, con todos estos procesos, tratamos de imitar un jean que fue usado durante más de 10 años. Y en algunos casos, jeans que nunca fueron lavados por sus usuarios. Entonces están sucios, se rompieron, se emparcharon. Y este tipo de maquinarias lo que te permiten es generar esos aspectos. Manuel, ¿cómo estás, querido? Muy bien. Vos sos el gerente de planta, ¿sí? Así mismo. Bueno. Manuel, queríamos conocer contigo, ya estuvimos por la fábrica, por la industria, y ahora queremos conocer un proceso no menos importante, que es el tratamiento de los efluentes. Una fábrica de jeans sabemos que produce muchos efluentes porque se utiliza mucha agua para el desgaste en sí, para el prelavado de los jeans, ¿verdad? ¿Cómo funciona todo este proceso de purificar el agua que se está utilizando en la planta? De la planta de lavado nos llegan dos tipos de aguas. Correcto. Uno con más colorante y otro con el color básico del jean, que es el color azul. Correcto. Entonces los colorantes van a un tipo de arqueta. Correcto. O pozo, de ahí lo bombeamos a un depósito para hacer un tratamiento posterior. Correcto. La otra parte de aguas son las aguas azules que vienen, tienen otro tipo de tratamiento. Esta cámara que la que tenemos aquí enfrente, ¿cuál es el funcionamiento y qué es lo que acá estamos viendo que está ocurriendo? Esta cámara lo que hace es remover todo eso. Esta cámara tiene ya creada tipo de bacterias, ¿sabes? Es un primer tratamiento biológico. Biológico. Lo que hace es remover, crear bacterias para que vayan comiendo el color azul del jean. Se van alimentando esas propias bacterias. Desde el color azul. Y oxigenar todo el agua. Por eso se ve el tipo de burbujas, que es lo que está haciendo. De esta pileta de tratamiento pasamos la que tenemos al lado. Ahí está, que tenemos aquí en la espalda, una primera, hay varias, hay dos, que son de filtros vegetales, o sea, carbón vegetal. Carbón vegetal. Y va pasando toda el agua, la bombeamos y va pasando por el filtro. Por el filtro de carbón vegetal. Filtro de carbón vegetal. De esa pasa a una segunda, ¿sabes? Otra vez lo volvemos a hacer por carbón vegetal y luego de esa ya la llevamos a una tercera, para ya hacerle un proceso químico, para quitarle prácticamente casi todo el color azul que le queda al agua. Bueno, entonces te agradezco mucho por las explicaciones. Hemos aprendido bastante contigo sobre el planta de tratamiento. Seguimos allá a la planta entonces. Vale. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. De nada. Bueno, como te contaba, acá llegamos a la sección de terminación. Terminación. Digamos, una vez que las prendas están secas, vienen aquí y en estas máquinas se les colocan los botones, los remaches, las etiquetas que no pudieron ser colocadas porque a veces el proceso de lavado las destruye, entonces las colocamos al final. Y después pasamos a toda esa sección que es control de calidad y limpieza, es decir, se controla el 100% de la producción, se limpia el 100% de la producción,
después va un control de calidad final, que es gente de otra sección, y después va empaque y exportación. El sector de control final, ¿verdad? ¿Cuáles son las indicaciones de esa gente? O sea, ¿qué tipo de cosas? Si ya pasó por un control previo, ¿qué verificarían ellos en ese sentido? Somos súper estrictos, digamos, porque nuestros clientes son súper estrictos. Entonces nosotros tenemos un departamento de calidad que es como un departamento de auditoría. ¿Qué quiere decir? Cada sección produce su propia calidad y controla su propia calidad. Y en cada sección, otra vez, interviene un departamento que vuelve a controlar el estándar de calidad que produjo cada sección. En este caso, lo importante es que la prenda ya va a la caja. Entonces, lo que verifican en un control al muestreo, digamos, lo que verifican es que todo esté bajo los parámetros, es que la prenda realmente haya cumplido con el parámetro del 100%. Es otra visión distinta de la calidad. Por decirte, en la sección de la lavandería, los controles de calidad que pertenecen a la lavandería controlan específicamente el lavado. No controlan si de pronto hay un puntito saltado en la tela o algún otro detalle de costura. Eso fue controlado en la sala de costura. Y aquí ya es el 100%. Sería el lavado, los tonos, la costura, los hilos, el pegado de botones, de remaches, que nada se salga. Si acá es el final. Acá tenemos qué tipo de tecnologías en la parte de terminación y en la parte de ese control final de que hablas. ¿Se realiza con maquinaria también o ya es un control visual netamente? Es un control visual. El control final, para empezar por ahí, es un control visual. Lo que sí se necesita es muchísima capacitación de esas personas, porque una cosa es mirar una prenda y otra cosa es mirar mil. No hay mayor tecnología en esta sección. Acá sí es súper importante lo que realiza cada persona, la capacidad de cada persona. Bueno, una vez que tengamos entonces todo este circuito realizado, Jorge, ¿qué es lo que nos resta? Exportar y cobrar. Exportar y cobrar, una de las partes más importantes. Y bueno, Jorge, no me resta más que agradecerte por habernos recibido, por abriendo las puertas a tu empresa. Como paraguayo estamos orgullosos, creo tener la representación de la gente, de tener una empresa de este tipo en nuestro país, con la certificación LEED que la hace única en Sudamérica. Así es que gracias por recibirnos y por permitirnos mostrar toda la tecnología que tenés acá. Muchísimas gracias a vos. En cualquier momento te visitamos de vuelta. Vamos. Una empresa más a quien le damos nuestro sello nacional. Hasta luego, Jorge. Gracias. Hasta luego. Acompáñanos el próximo domingo, aquí, en Sello Nacional, para seguir conociendo empresas que buscan perdurar y hacer una diferencia, y por sobre todo, que son 100% paraguayas.